canal patrocinado por G2A. Compra tus juegos al mejor precio utilizando este código de cashback para un 3% de la devolución de tu dinero. Un saludo. Hola, buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight. Deciros que de momento estamos, por cierto, en la versión beta pública porque vamos a jugar con Ghostface, ¿vale? Y deciros que a día de hoy, de momento, no lo han parcheado al asesino, con lo cual habrá que ver cómo sale el día 18 de este mismo mes. Al mercado, ¿no? Porque ya sabéis que es su lanzamiento oficial para todas las plataformas. Entonces, habrá que ver, loco, si sigue estando tan roto como está ahora mismo, en el mal sentido, o si lo han mejorado, ¿vale? Esperemos que sí, porque si no, ya os digo que es un asesino que no vale en absoluto la pena, porque es prácticamente useless su habilidad. Te puede salir alguna que otra vez, pero te va a salir una vez de cada 200 veces que lo intentes, ¿vale? Lo de acechar y demás. Así que bueno, gente, sin más, lo dicho, vamos a echar unas partillas a ver qué tal. Apoyad el vídeo como es tu licazo si queréis, morde, bailele por el canal y nos vemos durante el vídeo, como digo siempre. ¡Hasta ahora! Bueno, gente, pues torre de carbón, finca Macmillan, partilla con Ghostface. Tenemos dos supervivientes que llevan linterna, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal. Ponemos así en modo sigilo ya. Vale, tenemos objeto de obsesión también, como estáis viendo por allí. Otra perk que inutiliza esta asesino un montón porque sabe en todo momento dónde estás. Vale, sabemos que él está por allí, así que nos vamos a ir en otra dirección. A ver si podemos sorprender a alguien. ¿Qué acaba de hacer este tío, locos? Cada día me sorprendo más tú con la peña. ¿Qué haces? La gente juega muy raro, tío. De verdad te lo digo. Y encima en este palé estás fuera. ¿What? ¿Y no salta por el palé encima? Ok, pues GG, amiga. Ahí lo tienes. Vamos a romper esto. Dos linternas, ¿eh? Ok. Vale. Están por allí, los de lejos. Ok. Vamos allá. Me han visto. Vale, me ha visto el del gancho. Cierto. Se me olvidaba, locos. Se me olvidaba. Vale, por aquí tenemos marcas. Estunea, separándome, ¿en serio? Ok. Buen intento, amiga. Let's go, let's go. To the party. No puedo utilizar ahora aquí el poder porque me lo inutiliza el del gancho. Usamos ahora. Nadie por allí. Mira, 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 mira. Hostia, lo he hecho. Estoy detrás. Panao. Vamos a por este ya. ¿Dónde está? Dios. Te doy. Mejor para mí.
Oh. Vale, GG, locos. Lo hay marca increíble, señores. Tara, tara. Uno se puede soltar del gancho, creo, ¿eh? Porque han tirado la ofrenda esta de tener suerte. Este, ¿eh? Atención. ¿No? Guay. Y aquí tiré al otro. Que a ver dónde está, locos. ¿Dónde está la Meg? Mi amiguita Maggie. Que ahí con tanto ruido no oigo bien tampoco. Mira, trampilla. Let's go. ¡Oli! ¡Tacata! Estos puntos, loco, me vienen muy bien ahora para subirme un poco más a este personaje. Así que perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, he conseguido acechar una vez en toda la partida, locos. Lloro de la emoción. Veremos. Veremos, veremos. Vale. Ahí ha estado, locos. Ahí tenéis las dos linternas. Este que llevaba la linterna morada y no le ha servido de nada. Básicamente encima la ha perdido. Y es el que había tirado lo de los labios salados, ¿vale? Y nada, gente, ahí estuvo la partida. Espero que os haya molado y lo vemos en la siguiente. ¡Hasta ahora! Vale, pues estos 20.000 lo vamos a invertir por aquí, locos. Cortezas de sujeción. Vamos a pillar esto. Pillamos esto. Pillamos esto. Y pillamos esto. Y nivel 15. Ya tengo para una casilla más. ¿Vale? De habilidad. Así que vamos a equiparla ya del tirón. Lo que no sé es cuál ponerle. Tanatofobia, lo vamos a poner. Ya lo dejaríamos, locos. Bueno, gente, pues establo en ruinas, granjita Colwyn. Partilla de nuevo con Ghostface. Vamos para allá, a ver qué tal se nos da esto. Modo ninja activado. A ver, a ver. Surprise, surprise. Aquí había otro, reparando. De hecho ha continuado reparando. Vamos a tirar a este ya. Cógele. Voy a colgar aquí, voy a intentar acechar al de aquí dentro. Que lo he escuchado reparar, de hecho fijaros. No se bloquea el generador porque ahí hay un tío. Sigue aquí. Pero esta gente, tío, que... O sea, no sé. ¿Qué pretendes, loco? Se te escucha. No sé si lo sabes. No sé si lo sabes, compañero. Mm.
Qué raro, ¿no? ¿Y al otro no le ayudan? Sí, creo que ya van, ¿no? Sí. ¡Sorpresa! ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo no le daba ahí, locos? Brutal, tú. Brutal, 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 brutal. Tacata. Modo ninja. Oli. ¿Qué tal? Pero gente, que esta gente la, aquí en la beta pública, ¿qué hace? ¿Qué jugáis, locos? ¿Qué hacen, locos? ¿Se dejan matar? No entiendo nada, la verdad que no. La verdad que no, tú. La verdad que no entiendo nada, gente. Increíble. En fin. Es lo que hay. Supongo. Mirad, mirad. ¿Lol, habéis visto que había ahí como una sombra? Eso es del que ha tirado el cable, yo creo. Mientras palmaba, ¿eh? No sé, locos. No sé a qué juegan. Ha tocado dos partidas en las que me la han dejado free. Pero bueno, para mí mejor, porque así subimos de nivel al personaje, ¿sabes? Ni tan mal. Si encontrase trampilla sería lo suyo. Sería lo suyo, locos. Para cerrarla. Llevarme unos punteles extra. Premio. ...250 punteles. Vale, así que nada, y estuvo loco, nos echaremos otra más, ¿no? Porque estas han sido cortitas. Yo no sé a qué juega esta gente, locos. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Farmeo de gratis. Vale, ahí estuvo, gente. Gis. Vale, 21.000 puntos. Por aquí tenemos coulrofobia o sobrecarga. Vamos a pillar sobrecarga. Tenemos este memento, pero es el memento malo, el de poder cargarte al último. Vale. Así la gente ahí lo dejaríamos. Bueno, gente, capilla del padre Campbell, psiquiátrico Crotus Pren. Otra partida en la cual tenemos dos linternitas, así que veremos a ver. Modo ninja. Sé que no me agacho apenas, locos, pero porque me parece... Me ha visto, me cago en todo, le tenía aquí delante. Sprint, vale. Ok. Ok. Vale. Rompe el palé. Salta por aquí. No se te ve ni nada, amiga. ¿Me regalas el palé? Cojonudo. Ok. Aquí está. Es este, el que va full.
No voy a llegar. Oh. Eso. Madre mía. Vale, están en ese otro de allí, ¿eh? Eso. Justo. Arriba creo que hay otro. Sí. Me ve el del gancho, tío. Que es lamentable. ¿Dónde vas, amiguita? Vaya. Vaya, vaya. Te salió mal la jugada. Let's go. Vamos a colarla aquí en la otra punta del mapa. A ver si atrasamos un poquito las reparaciones, locos. ¿Qué dices tú? ¿En serio? ¿En serio, tú? ¿Qué pretendías, amigo? Pregunto. Salta por ahí. Ay, 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 ay. Let's go. Que ahora empezamos a jugar nosotros. Vale. Necesito, locos, una zona donde no me vea nadie para intentar acechar. Vale, le tengo. Ya está. Tatarara. Ve al otro. Madre mía, si es que regala el palé este pavo, locos. Pretendo. O sea, me imagino como que va a dar la vuelta y es que te tira el palé. 3 horas después. O sea, 3 horas antes, que diga. Espérate. Parece una premade, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no, locos? Van igual vestiditos. Caída equilibrada. Flipande. Queremos tirar al otro, ¿eh? Y colgarlo. ¿Pero qué haces? Madre mía, no le doy, tú. ¿No viene el linternita a ayudarte? Ok. Al ganchete. ¿Al otro no le pillan o qué? O sea, ¿no le curan? Ahí le curaron. Parece que los dos, ¿eh?
Mira, 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 mira. Fueron los dos a ayudarlo, parece. Están aquí. Creo que llego, Veremos. ¡Ay! Pensé que iba hacia las estas, locos. Hacia las tablas. Vale, salta una segunda vez. Vuelve. Lo llevas. Si tenías aquí un palé, amigo, y no vas. GG. Suerte. Amiguete con la linterna. ¿Qué haces, tío? Intentando tanquear estando herido, loco. ¿Qué pretendes? Esta vuelta por la linternita y ahora va a pillar. Pero bien pillado. Muy buena. Ese es el espíritu, loco. Claro que sí. Da-da-da. Da-da-da-da-da. Queda la premada, A ver si le vemos desde aquí. Mira. ¿Qué tal, amiga? ¿Bien? Bien, ¿no? Me alegro. Y acá arriba está el otro. Habrá ido a ayudar, ¿no? Seguramente. Vale. Este al lobby, creo. Guay. ¿Estarán en el mismo, locos? ¿Qué haces? Me ha visto alguien, por aquí atrás. Pero no sé quién. El del suelo lo dudo, De hecho, he ido para allá, creo que he visto los cuervos. Te veo. No te preocupes, iré por ti. Esa es la intención. Se deja matar ahora el pavo. Era una premada. Este y el otro iban juntos,
100%. Me he tirado el cable. Ok. Ok, McKay. Ok, McCrace. Bueno, esta partida estuvo más interesante, locos, que las anteriores, ¿no? Estuvo bien, estuvo bien. Me hace mucha gracia como cuando pillan. Al principio todos son risas, pero luego pillan y ya no les apetece jugar. Y fíjate que tiran del cable, locos. Eso es algo que en este juego no cambiará, por lo visto. Vaya tela. En fin, ahí estuvo, locos. Tres irisaditas para terminar el vídeo y una dorada. Vale, pues estos 33.000, locos, lo vamos gastando por aquí en serito. Ghostface, let's go, nivel 16. Por aquí me dan carnicero chapucero. Vale, pillamos esto por aquí. Y esto por aquí. Y nivel 17. Perfecto. Guay. Bueno, esa partida, loco, se dio bien. Acechamos bastante, la verdad. Lo que pasa es que creo que fue al mismo todo el rato, ¿no? Al que le hemos matado con el poder. Así que sin más gente, por aquí dejamos este nuevo vídeo de Epidelic por el canal. Partidas con Ghostface. Si os ha molado, no os olvidéis de apoyarlo. Como este likeazo, vuestro comentario. Suscribiros si lo estáis para amor. Nos vemos en la siguiente, con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about.